Hola, hola. Esto es lo más trending en internet y redes sociales. El Roast Yourself de Rod Contreras ha desatado algunos demonios con la Chelly House que te voy a contar. Y es que al parecer Rod se pasó con algunas de sus estrofas en esta canción. Y es que hay una parte que dice: me pagaron mal hablando a mis espaldas, yo les di la mano y tomaron la pata, yo les di poder cuando no era nada y el team más cabrón yo lo hice en masa. Obviamente está hablando de la Chelly House. Y como era de esperarse, ni Mont Pantoja ni Edwin Mendoza se quedaron con los brazos cruzados y han lanzado varios tweets para echarle en cara que jamás los vio como amigos ni como familia y que están haciendo su molestia pública porque en privado siempre los deja en visto. Por su parte, Rod solo hizo una historia para decir que no entiende ni le interesa qué está pasando, así que prefiere disfrutar de la vida y posiblemente también de que su roast es número uno de tendencias en YouTube. Si quieres enterarte de otros mensajes ocultos e indirectas de esta canción que trae fuego, te voy a dejar el linkcito de un video que sacamos hace rato sobre este tema en la descripción. Ay, no. ¿Qué está pasando realmente? No entiendo. ¿Qué es lo que está pasando realmente? No sabemos, güey, no tenemos que saberlo, la verdad. Exactamente, hay que disfrutar la vida, disfruten y ya, a huevo. Todo parece indicar que se aproxima una colaboración entre Luisito Comunica, La Divaza y La Jose. Eso te lo digo porque el día de ayer nos compartieron en Instagram algunas historias donde los vimos muy alegres conversando para el podcast Radio Divaza. Este capítulo seguramente será uno de los más divertidos, pues ellos mismos dijeron que fue bastante entretenido grabar juntos, así que no dudamos que lo vuelvan a repetir. Dime en los comentarios si vas a ver este podcast cuando salga, con muchos emojis de diva y de palomo juntos. Como te hemos estado contando en varios videos, Colombia está pasando por un mal momento político y social. Sin embargo, algunos youtubers, lejos de ser empáticos con la situación, se han puesto a cuestionarla sin entender el contexto, como Dallas Review. Lo que pasa es que hace un par de días publicó un tweet preguntando a sus seguidores colombianos por qué seguían las marchas si la reforma tributaria ya se había eliminado. La respuesta fue que ahora exigen la renuncia del presidente Iván Duque, y Dallas respondió con el tweet que ves en pantalla, donde dice: ¿y eso creen que lo van a conseguir con manifestaciones en lugar de con votaciones? ¿Están en contra de la democracia y del sistema electoral? ¿Realmente se han planteado lo que implicaría derrocar un gobierno de esa forma? Necesito respuesta. Con este tuit, Dallas dio a entender que no comprendía la actitud del pueblo colombiano y que de alguna manera no estaba de acuerdo con su manera de hacer las cosas. Y obviamente le llovieron cientos de críticas por ponerse a cuestionar un movimiento tan complejo y que obviamente es motivado por causas que él ignora porque no es de Colombia ni conoce la historia reciente de ese país. Muchos pidieron cancelarlo por arrogante e ignorante y obviamente él se defendió como siempre hace. Aquí en Elliot nosotros creemos que hay temas que requieren de mucha inteligencia y conocimiento para poder hablar al respecto. Así que si no los tenemos, mejor nos quedamos calladitos. ¿O no? Ocurrió un hecho muy extraño y sin precedentes en Instagram que muchos de nosotros nos hizo pensar una posible campaña de censura en contra de Colombia. Y esto te lo digo porque varios usuarios denunciaron a través de otras plataformas que Insta no les dejaba subir contenido referente a todo el movimiento que se está llevando a cabo en ese país. Algunos de los creadores que se vieron afectados fueron Amy Rodríguez, Darían Rojas y la actriz Carolina Ramírez. Ante esas anomalías, Instagram respondió que era un problema a nivel mundial de la plataforma y que nada tenía que ver con un tema o con un país en específico. Y aunque después de algunas horas el sistema regresó a la normalidad, algunos piensan que tal vez se trató de un acto de censura contra todo el movimiento en Colombia. ¿Tú qué opinas al respecto? Cuéntame en los comentarios si también tuviste problemas para subir y ver historias. Oficialmente el día de mañana es el cumpleaños de Kuno, pero él ha decidido adelantar el festejo con un exclusivo viaje y una prefiesta espectacular, así como lo oyes. Mañana Kuno cumplirá sus primeros 21 años y por eso viajó a Miami para comenzar las celebraciones al lado de Dome, Lele Pons, Nicole García, Sofía Talama, Sato Rusoniello y Michelle Kennelly. Hasta ahora desconocemos cómo será la sorprendente fiesta de los 21, pero sin duda alguna será deslumbrante como él. Aprovecha y mándale una gran felicitación y dile que sus amigues de Elliot Channel le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte.
Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Compártelos con tus amigues para que también se enteren y después olvídalos, porque en unas horas habrá muchos más. Ahora te recomiendo que veas el video que subimos ayer, donde te contamos de algunos famosos, súper famosos, ultra famosos, que aunque no lo creas, sufrieron bullying cuando iban a la escuela. En esta lista están Justin Bieber, Demi Lovato, Selena Gomez y muchas otras chicas Disney. Así que si quieres conocer sus historias e inspirarte, ve a darle click al video ahora mismo. Sobre todo si no pediste saludos, porque hoy le diremos hola, hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Angélica, Doménica, Esmeralda, Valentina, América, Rafael, Maura, Ámbar, Natalia, María, Roger, Lucy, Giselle, Tina, Jimena, Toño, Nicole, Miranda, Ricardo, Rosita, César y su hermana Daniela, Andrea, Camila, Isis, Catherine, Carol, Jimena, Mundo de Cristales, Ana, Arjona y Yaslin. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel un año más. Y tú, no dejes de seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, arroba Elliot Media Oficial. Ya somos más de 1,000,000 por allá, pero si tú no estás, no va a ser lo mismo, amigue.